Bienvenidos. Sí, ya me había tardado con una review mía, pero sean bienvenidos a una video review más. Y pues sí, les fallamos uno que otro con lo de la semana de los deportivos, pero pues fue por cuestión de tiempo, la verdad. Y pues ahorita aprovechamos para revisar a uno de las nuevas figuras que tengo. Continuando este pequeño proyecto de querer tener algunos moldes animated, me conseguí Swoop. La versión Takara. No sé si cambia mucho de la deluxe. O sea, el molde es prácticamente el mismo. No sé si los colores o la pintura cambia. No he tenido en mano al Hasbro. Pero bueno, esta es la versión Takara. Una figura bastante bonita. Está chiquita para ser de esa icónica línea de Animated. Pero pues, está bien. Se ve, está muy finito. Y grita a los cuatro vientos que se trata de un diseño de Animated. Muy buena la figura, la verdad, sí, se las recomiendo, está muy bonita. Ahorita vamos a hacer comparación con las únicas dos figuras que tengo de Animated. Poco a poco vamos a ir creciendo con esa línea, no se preocupen. Pero pues está muy padre, muy, muy, muy bonita. Podemos ver ahí su ojito, que eso es ahorita algo que vamos a hablar. Que no me gusta tanto es que literalmente pues este muchacho tiene un casco que vendría siendo la cara del dinosaurio del pterodáctilo. Pues sí, porque mire, ahí está la cabeza del robot. Eso al modo dinosaurio a veces no le ayuda mucho porque queda medio volando, o al menos en el mío. Pero pues está bonito, está muy padre. Y pues la transformación es muy sencilla. Y pues el resultado me gusta. Es un deluxe para ser animated bastante chiquito, con muy poquita masa. Pero me gusta, me agrada, me agrada. Pues para transformarlo, primero con lo sencillito. Las patas, modo dinosaurio, se supone que deben de estar así. Pero yo las mantengo abiertas porque si no, luego no se puede parar el güey. Ahora, aquí tiene unos pequeños postes que encajan ahí en los muslos. Hay que separarlos. ¡Uah! Se le acaba de caer la pelvis a este güey. Ahí está. No sé. Listo, lo separamos. Ahora, en esta parte de su membrana, en su bracito, tiene un poste que conecta ahí en el brazo. También lo separamos. Separamos y enfoca aquí en la espalda, o en esta parte de la membrana de las alas. Tiene un poste, o más bien tiene dos pequeños postes que forman un cuadrito ahí, y eso hace que las alas estén ahí sujetas. Nosotros vamos a separarlo y a tratar de bajarlo para que no estorbe. Y ahora sí, dar vuelta a todo esto. Le damos vuelta a las piernas. Parece un pinche mutante, pero bueno. Ahora, esta parte de aquí hay que levantarla lo más que se pueda. Para que esto nos va a ayudar a formar el espacio donde tiene que ir la cabeza del dinosaurio. Vamos a sacar la cabeza, estirarla. Y la cabeza del dinosaurio, bajarla justo ahí. Y ahora vamos a su capa, que nada más es cuestión de acomodarla. Y ahora, aquí tiene dos pequeños postes y aquí tiene dos pequeños orificios donde ahí va a conectar todo. Sin que esto de aquí baile. Ahí está. Y hay que ahora bajar las patitas de esta forma. Porque para el modo y no solo hay que subirlas, nosotros la vamos a bajar. Y ahí está. Y faltan los brazos. Los brazos a mí me gusta acomodarlos de esta manera.
solo así se ven medio naturales. Con la mano así. Tap, tap, tap. Y para acá. Y ahí está. Es Whoop de Transformers Animated. Es una transformación bastante rápida. Va a ser un video muy muy corto. Pero wow, qué bonita figura. De los Dinobots está muy padre. Viene armado con esta pinche masa. Hashtag Megatron 2007. Que en el mango tiene unas ciertas... Enfoca. En el mango tiene unas ciertas direcciones, perdón. Y se lo puedes poner a Swoop. Y se puede dar en la madre con un Autobot o con un Decepticon. Ya saben cómo está ese pedo de los Dinobots en Animated. Muy bonito, bastante, bastante padre. Les digo, o sea, está chiquito. Tiene como un... No sé me qué, que me gusta bastante. Parece un... Es el Ebony Maw de los Transformers. Les digo, tiene poquita masa. De tamaño está bien. O sea, no queda tan chaparrito. Vean, casi casi está de la altura de Optimus Prime. Ese, y eso que este Optimus es un deluxe. Es un deluxe bastante grande. Este Swoop crece bastante en modo robot. Claramente en masa, pues, no... No es muy, muy grande como este Optimus o incluso el Megatron Deluxe. Con él sí ya se ve un cambio muy radical de, pues, de masa. Pero pues, X, ¿eh? O sea, es una figura bastante bonita. Muy, muy chingona. Me gustó. Tengo que conseguirme a los demás Dinobots. No más que ahorita está un poco en chino. Más que nada por los pedidos que acabamos de hacer. Se vienen buenas figuras aquí en Cybertroneros Mexicanos. No solo por parte mía, sino de mis compañeros. Y pues, obviamente, todo es poco a poco. Vienen buenas cosas, les van a gustar. Suscríbanse. Y pues sí, aquí está una comparativa con sus compañeros de línea. ¡Oh! Megatron se paró. Ahí está. Ahí mi dedote. Que va de pinche chismoso. Pues ahí está. Es Whoop. Clase deluxe de Transformers Animated. Una figura bastante bonita. Te la recomiendo. Estoy en un punto intermedio. Te la recomiendo solo si, al igual que yo, estás pensando hacerte de pues algunas figuras de la línea Animated. Si es así, es obligatorio que lo tengas para mínimo tener al trío de Dinobots. Si no estás interesado en pues adquirir algunos moldes de Animated y simplemente lo quieres como por curiosidad, no lo compres. La verdad, no va a ser la gran cosa para ti. O sea, yo queriendo juntar Animated y sabiendo pues de la sencillez de la línea, me encanta la figura, se me hace una muy buena figura. Ojo, porque soy fan tanto de la caricatura de Animated como de las figuras, y yo que pues estoy tratando de encontrar las que más pueda, pues, pues sí, es casi obligatorio tenerlo. Si tú no eres muy fan de Animated o de plano no te gusta y simplemente la quieres comprar porque es un Dinobot, no te vas a llevar una grata sorpresa. Es una figura muy sencilla y a más de uno no les gusta, se les hace una figura muy X. Pero pues les digo, yo que estoy tratando de conseguirme la mayoría de los moldes, pues es obligatorio tenerla. En lo personal a mí me gusta mucho, no es para todos, hay que ser totalmente sinceros, no es una figura que se le recomienda a todo el mundo, pero en lo personal me gusta bastante. Pues sí, esto es todo, es un video súper corto. Quería revisar a mi Evasion Mode Rusty.
pero del el KBB, pero ahorita veo a ver qué más grabo. pues yo soy Diego de Cybertroneros Mexicanos. Cuídense y nos vemos en la próxima. Bye. Ah, qué buen video. No olvides suscribirte y darle like al video. Nos vemos en la próxima.